bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Hermanos y hermanas, la muerte de nuestra querida hermana Julia Lilian nos entristece. Pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la muerte. Por ello, es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Participemos orando por ella durante esta celebración. Un día, nuestra hermana Julia fue recibida en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con afecto y respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que selló definitivamente a esta hermana como hija de Dios. Antes de participar en la Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados con humildad y supliquemos el perdón, para que con un corazón limpio podamos ofrecerle al Señor un sacrificio agradable a sus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
oremos. Oh Dios, que pusiste término a la vida presente para abrirnos las puertas de la eternidad, te suplicamos humildemente que por la gracia de tu misericordia mandes escribir en el libro de la vida el nombre de tu sierva Julia Lilian, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días Judá, jefe de Israel, recogió 2000 dracmas de plata en una coleta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen en sacrificio de expiación. Obró con gran gratitud y nobleza, pensando en la restauración. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservando un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Un soldado a casa y regresó, y un niño enfermo se curó, y donó. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, cuando María, la hermana de Lázaro,
a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Jesús le dice a Marta: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera recordarles, hermanos, una cosita. La Iglesia no celebra la muerte de sus miembros, los cristianos, sino que celebramos la vida. La vida, que tiene un término, lo dijo con toda claridad la oración colecta de la Santa Misa. Fue la voluntad de Dios que el tiempo que Él nos da en su misericordia esté también al término, al límite, para empezar una transformación y una vida nueva. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que celebramos la vida como un primer paso a una vida todavía mucho mejor, a una vida mucho más profunda, una vida que se vive, valga la redundancia, se vive donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni lágrima, ni dolor, sino solo alegría. Los invito para que desde esa perspectiva escuchemos la palabra de Dios, la que proclamó la Señora y desde luego la que yo también proclamé. ¿Se puede orar por los difuntos hoy? En este supermercado de religiones que es este siglo XXI, algunos sostienen que no. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pegados a la palabra de Dios, nos enseña lo que dice el libro de Macabeos y lo acabamos de oír en la primera lectura. Es una idea piadosa y santa orar por los difuntos para que, absueltos de sus culpas, alcancen la resurrección y la gloria. El argumento que se da en la otra dirección es que la fe es la que salva. Sí, pero también encontramos en el libro de uno de los evangelios, dice que la fe sin obras es una fe muerta, inútil. Porque en el fondo lo que cuenta no es simplemente la adhesión por la fe, sino la respuesta que damos a esa adhesión con una vida correcta en el sentido de la palabra. Lo que nos da entonces la salvación es la obediencia. Y la obediencia en la Iglesia se vive a los 10 mandamientos y a las obras de misericordia. Qué bueno entender esto. ¿Por qué estamos o qué es lo que estamos haciendo aquí? La oración más grande que cualquiera de ustedes puede hacer, y yo también como sacerdote, es la oración eucarística. Recuerden que eso no lo inventó nadie. Ese fue el gran invento de Jesús, como el postrer testamento antes de su partida de este mundo al Padre. Hagan esto
y háganlo en memoria mía hasta que yo vuelva. Hacemos la Eucaristía y allí repetimos exactamente con las mismas palabras lo que Jesús indicó que la Eucaristía era. El pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo del Señor. El vino deja de ser vino, producto de la uva, y se convierte en la sangre redentora de nuestro Señor. Podemos hacer todo lo que ustedes quieran, pero más grande que la Eucaristía, nada absolutamente. Y aplicamos hoy, por ella, por doña Julia, todos los méritos infinitos que el Señor colocó a esa magnífica oración. Quiero también, hermanos, alguna vez una señora me pidió el favor, quería decir unas palabritas de agradecimiento a los que habían asistido al funeral de su hermano. Le di desde luego la autorización y me extrañó como un poquito cuando ella empezó y las palabras y dijo esto: la muerte no existe. Yo me perturbé un momento con qué irá a salir la señora, fue lo que pensé. Pero lo segundo que dijo fue una cosa grandiosa: nos morimos el día que nos olvide. ¡Qué cosa más cierta! Eso significa todo aquello que dice la palabra de Dios: como se vive, se muere. Y cuando nos hemos muerto en la proyección de una vida con justicia, una vida de bien, hoy diríamos, me excusan, con urbanidad, buena educación, cultura, eso nos coloca ya en una línea de eternidad. El Señor Dios nos dará lo que necesitamos en la otra vida para ser completamente felices, donde Él es el premio. Y nos da también la posibilidad de la eternidad en el corazón de quienes nos conocieron. Pero tiene una pregunta y termino esta pequeña reflexión con esto. Nos pueden recordar por dos cosas, ¿verdad? Porque fuimos lo mejor, o porque fuimos lo peor. Eso lo escoge cada uno. Con esa libertad maravillosa que el Señor nos dio, hacemos el esfuerzo entonces, guiados por la palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, trataremos de hacer que nos recuerde, no porque fuimos una porquería, sino porque fuimos de verdad constructores de un gran amor y una gran solidaridad. Los invito para que desde esa perspectiva oremos por la señora. Encontré ahí sobre el altar una reseñita pequeña de su biografía. Hablan maravillas de ella. Qué bueno. Qué bueno que podamos contar todavía en este mundo tan convulsionado y raro, podamos contar con gentes que tienen esa capacidad de que se trascienda su historia personal después de la muerte física para entrar a la eternidad de Dios. Amén. Pongo mi existir.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acude, Señor, en ayuda de tu hija Julia, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura. Y si aún queda en ella alguna mancha del pecado o imperfección por su naturaleza humana, que tu misericordia la perdone, la purifique y la conduzca hasta las moradas eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesús, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, en esta tarde, unidos a los ángeles, a los santos y a todos los tronos y dominaciones del cielo, cantamos con ellos nosotros desde la tierra, sin cesar, el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesús tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo cristiano por la extensión de la tierra. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda, Señor, a tu hija Julia Lilia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesús, comparta también con él ya la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, a los demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas diciendo: Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios por nuestra condición de ser sus hijos, acudamos al Padre con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como buenos hermanos, nos damos con cariño y respeto un saludito de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Me veré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer? Cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no creer. Saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu sierva Julia Lilian, quien partió de este mundo, purificada por este sacrificio y libre de pecado, reciba los gozos de la resurrección eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la familia. La Ceja, 30 de junio de 2023. La memoria es la verdadera gratitud del corazón. La familia Mundo Más,
lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Julia Lilian Liébano de Restrepo. Hoy acompañamos de corazón a doña Gloria, a Paola y a Catalina. Les expresamos nuestra cercanía, acompañamiento y oraciones en medio de este acontecimiento. Es necesario recordar desde el amor y la alegría, desde el aprendizaje, las sonrisas y los legados. Cuando parte un ser querido, nuestro corazón se inunda de nostalgia, pero vale más creer que ahora este ser amado nos acompañará desde otra dimensión y comenzará su camino hacia el eterno descanso y verdadero. Estamos convencidos que doña Julia Lilian partió con esperanza y ahora sus enseñanzas serán el sostén de toda su familia. Que Dios Todopoderoso les permita encontrar la fortaleza necesaria, les ayude a tener consuelo y los inunde con su amor que es único e infinito. Un abrazo inmenso de parte de toda la familia Mundo Más. Toda nuestra oración y fuerza al lado de ustedes. Medellín, 30 de junio de 2023. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25-26. Hoy nos unimos en oración por la partida de la señora Lilian Liébano de Restrepo, una mujer que recordaremos por su fe en Dios, por su capacidad de servicio, su gran carisma, alegría, elegancia, gentileza, entrega incondicional a su familia y por ese gran legado que ha dejado a toda la sociedad. Estamos seguros que seguirá siendo luz en la vida de sus seres queridos, en sus 8 hijos, Rodrigo, Consuelo, Julio Alberto ya fallecido, Javier, Ruby, Gloria, Piedad ya fallecida, Hernando y Olga. Piedad y Liliana fallecida y Olga. En la memoria quedará siempre el recuerdo de una mujer que fue fuente de esperanza y amor para quienes tuvieron la dicha de acompañarla en su vida. Hoy doña Lilian va al encuentro con el amor y la felicidad eterna de Dios. Con un abrazo de solidaridad, el alcalde Nelson Carmona Lopera y su familia se unen a este sentido acontecimiento pidiendo a Dios por su eterno descanso y por la fortaleza de su familia, en especial de doña Gloria Restrepo, a quien extiende un saludo de solidaridad. Que este sentimiento llene nuestras almas y su legado permanezca siempre en medio de sus seres queridos. Doña Lilia asciende al paraíso eterno y desde allí seguirá acompañando y llenando de alegría a los seres que pasaron por su existencia. Que el amor de Dios, que todo lo puede, les conceda esperanza en estos momentos. Nelson Carmona Lopera, alcalde, municipio de La Ceja, Antioquia. Madre, hoy estoy acá para expresarte y darte el sincero agradecimiento por haber sido mi madre. Fuiste una mujer con muchas cualidades. No podría enumerarlas, no me alcanzaría esta vida para decir que eras nuestra amiga, nuestra compinche, una mujer juiciosa, ordenada. Cuando teníamos un problema, tú no lo resolvías. Quien no la conoció, no sabe la gran mujer que estaba dentro de mi madre. A todos mis hermanos, le doy gracias a Dios por esta familia tan hermosa que mi madre nos deja hoy. Solamente tengo agradecimientos a mi madre para decirte: madre, fuiste la mejor mujer del mundo. Te amaré siempre. Dios te bendiga. Nos encontraremos allá algún día y estaremos juntas nuevamente. Gracias a todos ustedes, a mis 10 hermanos, a
mi hermano Julio, que ya está en el cielo con mi madre, y a mi hermana Liliana, que también goza allá en el cielo con mi esposo, con mi hijo Carlos Andrés, con mi padre. Un aplauso muy grande para mi madre que está en el cielo, que hoy todos los ángeles salieron a recibirla. Gracias, madre. Bueno, hay muchos que no saben quién soy yo y hay otros que sí saben. Yo soy Javier, el cuarto de esa maravillosa familia que engendró mi madre. Es difícil, es duro. Porque siento en el pecho como un caballo galopando que quiere salir volando. Solamente quiero, no puedo hablar de mi mamá todo lo que puedo hablar. Esta mañana un doctor me dijo: Javier, ¿qué tienes que decir de tu mamá? Y le dije: perdóneme, doctor, pero no le puedo decir nada en este momento. Necesitaría muchos años, mucho tiempo para poder decir todo lo que tengo que decir de mi mamá. Aquí pueden haber 150 personas y si todos la conocieron, todos tienen un adjetivo distinto de lo que era mi mamá. Porque no solamente era nuestra mamá, era nuestra amiga, era nuestra compañera. A pesar de la vida que tuvo mi mamá, cuando estábamos niños, tuvo años difíciles, donde murieron sus cuatro hermanos, sus dos hermanas, y en la época más reciente, Kiko y Liliana, mi papá. Carlos Andrés, Juan, pero siempre, siempre mi mamá se levantó. Nos levantó a nosotros. Nunca pasamos años malos ni pasamos hambre, porque ella siempre estaba ahí, siempre resolvía. Así le tocara hacer la fuerza sola, siempre estaba ahí. Hace poquito, ella me llamó hace 4 meses y me dijo: mijo, estoy muy feliz. Porque a los niños de Luis les dieron la ciudadanía americana. Quiero ir con ellos. Y la esperé, la llevé a Disney porque ella quería ir a Disney con sus nietas. Y hablábamos mucho. Yo llamaba a mi mamá, o la llamo, porque como dijo el padre ahora, mi mamá no se murió. Si la tenemos en la mente y en el corazón, ella va a estar siempre con nosotros, hasta que volvamos a encontrarnos con ella. Pero siempre me pedía muchos favores, y el que más me pedía era que mantuviera la familia unida, que no peleáramos, que no nos ofendiéramos. A pesar de que yo he sido loquito, ella me pedía el favor a mí que dirigiera la familia. Uno por uno me los mencionaba, me decía: a Rodriguito, mi hijo, acompáñelo, esté con él. Que él a veces se siente solo por aquí, porque todos estamos desperdigados. Por Consuelito, que pido mucho por ella,
que yo sé que San Martín de Porres me la alivió, que ella está bien, pero hay que estar con ella siempre, decirle que se tranquilice. Y eso es lo que yo hago con Consuelo. Cada que hablo con ella le digo tranquila, porque ella ha pasado una vida muy dura, muy difícil, pero también tiene sus hijos y sus nietos que la aman. Por Ruby, mi hijo, cuídeme mucho a Rubicita. Mire cómo está acabada, me decía. Mire la flacura. Dígale que no tome tanto tinto, que no fume tanto cigarrillo. Le encargo ese papel a usted. Va a ser berraco, pero va a tratar. Porque Ruby trabaja mucho, mucho, mucho. Aunque no le paguen, trabaja más que todos. Por Gloria, mi hijo, dígale a Gloria que no trabaje tanto, que un día esto se va a matar en el carro, porque se agota, porque corre para allá, corre para acá. Yo la llamo un día, está en una parte, otro día en otra. Dígale que no tiene más plata el que trabaje más. Así me lo dijo. Por Olguita, que la quiere mucho y la quiere doblemente, porque al mirarla a ella miraba a Liliana también, y las dos siempre estaban con ella. Que Olga no sabía qué hacer con mi mamá cuando iba a Estados Unidos, acompañándola, haciéndola reír, haciéndola pasar un tiempo agradable. Por Kiko y por Liliana, ella sabe que están allá esperándola. Y por último, muy especialmente, queriéndolos a todos, dígale a Piedacita que la amo. Usted no sabe, mijo, lo que es esa muchachita conmigo. Todos hemos querido a mi mamá inmensamente. Pero Piedad estaba siempre con ella, día y noche. Mimándola, consintiéndola, apoyándola. Nunca llevándole la contraria con nada. Y mi mamá, sé que se murió muy feliz por todos nosotros. Y lo que hicieron ellas ahora, Piedad y Consuelo y Gloria y Olga y Ruby, fue increíble. Fue increíble. Llevan un mes o dos meses batallando como grandes guerreras, cuidando a mi mamá día y noche. Día y noche, ya estaban cansadas totalmente, pero todo ese sacrificio lo hicieron con mucho amor, con mucho, mucho amor. Mi mamá hace dos noches murió en su cama, y yo anoche dormí en esa cama, abrazado a la almohada. Mucha gente dice que miedo, no, yo quería dormir con mi mamá anoche. La abracé. Yo de Estados Unidos llamo a mi mamá, todos los días la llamo. Y todos los días termina mandándome la bendición. Todos los días no fallaba. No fallaba, dándome la bendición. Y diciéndome que me amaba y yo también. Voy a extrañar mucho a mi madrecita del alma querida. Y si ustedes ven, hace rato estoy hablando en presente, porque para mí no se ha muerto. Para mí no se ha muerto. Ella va a estar siempre con nosotros. Y me recalcó mucho, mucho en mantener la familia unida. Mi hijo, ahora queda una mesa con ocho patas. Que no se quiebre otra más. Para que la mesa no se caiga.
Y esto es para todos. No vivir con peleas, no vivir con rabias, con rencores. Como dijo alguien, sí, tenemos la misma sangre, pero el cerebro es distinto, todos pensamos distintos. Y todos peleamos por bobadas. Tenemos que tener mucha paciencia. Yo sé que mi mamá, donde esté en el paraíso en este momento, está feliz, porque estaba sufriendo mucho, estaba sufriendo demasiado, y ahora que nos dé la fuerza para seguir estando con ella siempre, que sigamos unidos, todos los hermanos. Yo todos los días le pido a Dios. Yo nunca le rezo a Dios, no le rezo. Lo alabo primero a Él y después le doy gracias por todo. Por la familia, por mi mamá, por mis hermanos y mis sobrinos. Por la vida y por la salud y por el trabajo. Eso es lo que yo le doy gracias a Dios y eso no va a cambiar. Voy a seguir rezando por mi mamá porque está aquí. Y a todos los que vinieron, por mi familia, amigos, por conocidos, a todos les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz el alma de doña Julia Lilian y las almas de los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que tengan una buena noche. Gracias. Thank you.
Señor.